Hubo una temporada de los 12 mandamientos en la cual. Pero ¿qué es lo que pasa con el 9-1? La cagaron. A ti mismo que me va a ver. ¿Oíste? Este tema, tú eres el tito, pero también eres peluquero. ¿Verdad? Porque tú sabes que uno viene de Herrera. León Herrera. Está con nosotros ahora compartiendo el Daddy Daddy, que lo que es Daddy. Show. Señores, bienvenidos a una nueva temporada de Rajatabla TV Show, nuevo concepto. Estamos puestos de China otra vez y nos encontramos aquí con un panadería de nosotros del bloque, que el pan es Altita, que está con nosotros ahora compartiendo el Daddy Daddy, que lo que es Daddy. Tranquilo, por falta de nalga, tú supiste de volar aquí. Daddy, cuéntame, ¿cuál es tu motivación? ¿Tú te metiste Altita por la ola que hay de que todo el mundo quiere cantar o qué es lo que contigo? ¿Tú vienes con eso de chamaquito? ¿Cómo la vuelta? Dame una breve historia de eso. No, tú sabes, uno improvisaba y se curaba en el patio, etcétera, pero no, di que. Entonces llegó, tú sabes, llegué a un par de panitas ahí que pusieron a uno el loco, uno no notaba, tú sabes. Entonces tú sabes que el loco tiene unos códigos picantes, tú estás claro. Pero lo que te quiero decir, ¿de dónde viene esa inspiración tuya de cantar? ¿Quiénes te inspiraron a ti a tomar esta iniciativa? Porque tú sabes que todo tiene un inicio. Uno se va y se le van metiendo cosas en la cabeza. Bueno, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como tal, como X. No, porque yo te voy a hablar la verdad, porque tú sabes que uno viene de Herrera, criado en Herrera. Duré de un año, como 14 años en Herrera ahí, criado de carajito, y vivía a dos casas del loco de Chelochá. Y Ok. veía a esa gente cuando rompían Albertón, había una guerra ya, tú sabes, que si yo qué, fulano del silencio, que si yo qué, Real Gante, que si yo qué, Killer Bay, y eso ya tú sabes, vivía en la mente de uno, tú supiste, y uno ya dije que esa es la inspiración de uno prácticamente, Chelochá. Bueno, o sea, el Chelo Chá fue tu inspiración para tú motivarte a ser artista, o Claro. exponente urbano, porque, bueno, Vamos a decir yo que sí. claro. Entonces, ya cambiando un poquito de tema, tú eres artista, pero también eres peluquero. Eso viene Los como cuartos tú de. lo buscas siendo peluquero. Diablo, loco, yo no sé, pero la vaina es, se treman a veces. Porque mira, yo no me esperaba que yo iba a ser peluquero. Eso fue en el patio, en un cerquillito, limpiarme una eje y vaina, mira el panita mío Donald Trump y me pone también en lo que yo no estaba. Entonces te voy a decir algo, que ya eso ya no, eso no se puede hablar de que eso es talento. No, eso es algo innato. No, pues ya es un poder, Es porque un poder, coño. porque el día ya que tú te mantienes. Mira donde el loco fluye, fluyó la peluquería, ahora improvisaba, después cantante. Tirando su verso y su vaina, tirando música, ¿tú supiste? Bueno, vamos a hacer un panito breve a la peluquería para que la gente vea el flow que tiene la vaina, que no dique que dique. No, porque todo tú sabes, tenemos 5 meses aquí, pasé y vamos. Gracias, papá Dios, estamos un poquito ready para lo que falta, estamos comenzando. Falta más, Vamos por mambo. el paso con Dios. Mira, hubo una temporada de los 12 mandamientos en la cual en los Alcarrizos tuvo mucha notoriedad en lo que se concierne a esto. Y me gustaría saber tu opinión de lo que yo fui partícipe, porque también soy exponente urbano, el que me conoce sabe. Pero me gustaría saber tu opinión sobre cuáles tú sientes que no debieron de salir. Y siendo real, tú me entiendes, siendo real, ¿cuáles no debieron de salir? Yo no sabía en verdad. Y no por chimiar, pero hubieron algunos que no debieron de salir. Bueno, tú sabes que como el metal, tú sabes que hay calamina, Claro. hay hierro, Claro. hay acero inoxidable, hay plata y hay oro, entre muchos más. Así mismito está en el 12 mandamiento. Que hay pila y que tú sabes que la cagaron. A lo último, porque ellos empezaron como bien, no sé, pero a lo último como que la cagaron, tú supiste. A ti mismo que me va a ver, oíste, tú no debiste de que poner esos huevos, de que a lo último, como esa loquera, de que si yo qué, que No, pero no diga vaina, porque no, tú sabes. Porque No, esto no porque se trata no, de crear controversia con nadie, no, tú porque ves, no se está pero. mencionando el santo. Se está tirándole el diablo, pero no, el santo no. Entonces, ¿cuáles son los nuevos proyectos que trae el Dari en esta nueva etapa? Porque me imagino que tú no tienes quizá mucha música, pero tienes alguna intención de hacerlo.
¿Cuáles son tus planes para tú darte a conocer? Porque en verdad hay que meterle. No, ellos vienen. El talento está ahí. Ellos vienen dos, tres por ahí, el paso, porque tú sabes que no podemos coger dos vínculos. Pertenece a dos vínculos, porque que peluquero y artista, es la misma vaina. Soy artista como quiera, porque es un arte. Claro. Si ustedes no lo han llegado, ¿me entiendes? El que es peluquero es un arte que tiene. Y más si es reconocido y tiene sus dos o tres gente, así como yo, ¿me entiendes? Entonces viene un par de vainitas ahí, pero primero estamos en esto, para enfocarnos después en lo otro, porque por lo menos de aquí que va a salir los cuartos, para uno hacer dos o tres músicas, y si uno gusta, porque que también yo no hago música de que prácticamente, de que no, que yo voy a hacer música porque yo pegarme. Yo no, yo me meto en los coros, a tripear mi vaina, fulano, que es lo que tú puedes salir, vamos a hacer una vaina, que si yo qué, vamos, ¿me entiendes? A mí me motivan, yo tampoco estoy de que no, que si yo qué, si la gloria sea de Dios, lo otro. O sea, tú haces música, pero no con esa de que intención marcada, de que me quiero pegar, me quiero... Tú la haces porque te gusta y porque te tripeas. Me gusta, pero si yo tripeo. Y si llegó el efectivo, si llegó la fama, bienvenido sea. Bienvenido sea, exacto. Pero que es así, porque prácticamente, dime tú, es así mismo, uno va a tirar un código y que esto, y una barra, y que si yo qué, uno se mete para curarse. Pero yo no, di que yo no soy di que muy... ¿Entiendes? No. Señores, el Dari participó en los 12 mandamientos. El que quizás no sabe cuál es su parte, cántale un ching ahí bajo perfil. Tú sabes que el micrófono está medio bobo. Cántale un ching para que la gente sepa y le llegue de cuál eres tú, al que no sabe. Claro, pero ellos me están viendo la carátula, dice todo. El CD, al CD le vamos a dar ahora. Dice, oye, ¿cómo que dice? Oye, eso es código, apréndanselo a descifrar código, para que aprendan cuando escuchen música a descifrarlo. Son chota, perra que ladra, que nada más vocean, me metí a los 12 y le dio diarrea. Viven haciendo videitos y ya se creen que yo rapean. A ustedes lo conocen, pipero, en hogares crea, no se la estén viviendo, tampoco se la crean, que le traje un formato que la más le digo, wea. Tengo lo menor chito que sus sí te la vacean, con ella ratrilla sin capucha, aunque Tolentino vea. Siete rayas para atrás con Gabela aquí se abusa. Vamos a dejarlo ahí. Oh, está bien ahí, saludos. Si lo quieren buscar, búscalo allá. Claro. ¿Qué dime tú? En YouTube, en el canal de Prendió TV. Están esperando que yo me trabe. Lo pueden buscar en YouTube, ese tema, en el canal de Prendió TV, que está Prendió TV. Un saludo para Prendió, un saludo para Guayubín RD, que son la gente que están metiendo mano. Sí, esa es la red. Están... Ahora vamos a hacer una guerra del diablo aquí en el bloque. No, Guayubín la tiene conmigo. Guayubín, tú me ves a ti, la me oíste. Por WhatsApp, tira. Tírame por WhatsApp, hermanito, no te vayas a confundir. No, porque que no vaya claro. De que Entonces, mira, ya, como estamos combinando lo que es la música y también en la peluquería, más o menos como en cuánto oscila, porque yo veo el flow de la vaina aquí en la peluquería y veo que está heavy, aunque falta algo, pero se ve una inversión, que se hizo una inversión. Más o menos como cuánto tú tienes invertido aquí. ¿Y cuánto ya tú no debes? ¿Cuánto tú debes? Para que los que quieren ser peluqueros también sepan a qué más o menos se van a enfrentar si quieren fluir de verdad. No le voy a dar mucha luz de eso, pero hay par de pesos, ¿viste? Entonces, bárbaro. Se deben también una cosita, no dije que tanto. Vamos a poner un ta. De los ta para arriba. Se debe un ta, pero hay par de una vainita, tú sabes, una moñita. Pero no hay estamos bien todavía, estamos... Y mira, que le voy a decir una cosa, hablando de la música. Yo tengo una idea. Como ese tema estaba heavy, como de tirarle como el tienen que, tú sabes, okay. 2025. Uh-huh. Hacer como un remix, reunir pares de artistas. Que Prendió TV, que me está mirando, me va a ver, tú sabes, y Guayubín te informa. Esa gente tiene que encargarse de eso, de la gente. Sí, porque esa vuelta de que está juntando gente, ya eso Guayubín y Prendió que se encarguen. Sí, que se encarguen de eso. Pero es la idea, yo solo pongo la idea en mi verso. Claro. Y que hablen con el perrote y griega, tú sabes, y el demagogo. Lo vamos a sacar porque el chamaquito... Como el director. Se le fue la musa. Ahora porque el tipo que es. Está, que estaba acostado, todo él lo quiere detrás de cámara. Él no lo quiere más nada.
es detrás de cámara, mi gente. Él no quiere salir, ya tú sabes. Ahora una pregunta, director. ¿Cuántos minutos van? Yo tiene 12 o 13. 10. Ok, entonces como van 10, nos quedan como 3 minutos, ¿verdad? Claro. Mira, entonces, hablando, loco, yo, como te dije al principio, no es para buscar ninguna controversia ni nada. Pero ¿qué es lo que pasa con el 911? Que yo siento como que hay como cierto rechazo en el bloque de una gran mayoría de artistas con él. Pero no, heavy, o sea, yo lo veo heavy. Yo lo veo, el menor 911 está todo, el tato. Pero los Tigres tienen que buscar a alguien con más potencial de tirar. Porque el menor 911 es un psicópata a nivel de diligencia. Cualquiera que esté duro, vamos a poner un Taylor Letra, un Bonnie Travieso, una gente dura de esa, quisieran tener un potencial como lo tiene el menor 911, que el loco la hace. A la nivel diligencia, sí, porque te voy a poner algo. Él está claro que yo se lo dije a él. Él viene siendo un alofoque el chino. Porque él como que tiene como eso, porque tú sabes que recuerda que a los Fokker se tiró al Tita. Claro. Y no pegó nada, después estaba como de doble voz y dijo que lo de él no es de eso. Entonces se metió a la plataforma porque el loco hace diligencia. Claro, muchísimo. Así mimito es lo que tiene que buscar el menor 911 porque que hay. ¿Cómo así? O sea, tú dices que el menor 911 que se ponga a hacer YouTube, mejor hacer contenido. Sí, porque que él hace diligencia, él hace diligencia, pero en realidad yo no voy a decir que ¿me entiendes? Yo no estoy hablando de que no, pero él, un consejo, él sabe, él sabe que yo se lo dije él mismo. Él tiene que buscar y manejarse o no sé, o meterse más lleno, porque que si él se mete más lleno, cuando viene a ver, él saca fui y se le prende la musa, pero como que la musa de él nunca ha llegado, ni no, país. Está bien, déjalo ahí, ya esos chismes ahí, ya, oye. No es chisme. No, porque estamos conversando y estamos dialogando y dándole un consejo al pana. Porque él es de uno, ¿verdad? Esto ha sido una entrevista majestuosa, ya, ¿qué palabra es? Con el Dari, aquí en el bloque, estamos en la peluquería del pana. Y nada, yo le quiero soltar a todos los que nos apoyen, a todo el que nos vaya a ver que nos apoye, que se suscriba al canal, que active la campanita de notificaciones. Y que ya a partir de adelante, de mañana en adelante, vamos a estar fabricando el Instagram de este proyecto, que no tenemos Instagram, en Instagram lo perdimos con 1000 y pico de seguidores. Pero nada, empecemos desde cero, desde ahora. Ya ustedes saben, vuelvo y les repito, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse, que eso es de gratis. Esa vaina no hay que pagar ni un peso para eso. Así ustedes nos apoyan y YouTube entonces nos recomienda para que los demás nos puedan ver. Esto ha sido todo.